los etiopatogénicos. 21, farmacología del TDAH. Vale, este tema entra entero, ¿vale? No es muy largo. Hay dos tablas y el texto, ¿vale? Y el resumen. Venga, farmacología del TDAH. Bueno, como hemos dicho, el TDAH es la alteración del neurodesarrollo más frecuente en población infantil, ¿vale? Es un trastorno heterogéneo en sus manifestaciones clínicas y sus causas, ¿vale? No hay dos niños iguales, no hay dos TDAH iguales. La triada sintomática, que ya os lo sabéis, es el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Vale, el tratamiento debe ser multimodal, ¿vale? Con medidas psicosociales, medidas pedagógicas y medidas farmacológicas en casi todos los casos, ¿vale? Excepto en los casos leves que se puedan manejar con las otras medidas. Importante lo que hemos dicho, la adecuada psicoeducación parental y también de la psicoeducación del menor, ¿vale? El niño y el adolescente, sobre todo, pues tiene que saber cuáles son sus dificultades para darse cuenta y poder empezar a manejarlas, ¿vale? Hay entrenamiento en la gestión de conducta de los hijos, que hemos dicho antes, establecer metas a corto y medio plazo, ¿vale? No ponerse metas a muy largo plazo. Y como terapias individuales, sobre todo se utilizan las técnicas de modificación de conducta, ¿vale? A nivel escolar, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Proporcionar válvulas de escape, permitirles más movimiento, por ejemplo, si ven que a un niño le es muy difícil estar sentado durante toda una hora, pues, por ejemplo, que se encargue de borrar la pizarra. Bueno, no sé si ahora ya se borra la pizarra, pues son digitales, antes se borraba la pizarra. Pero bueno, puede, yo qué sé, enviarle a buscar una fotocopia o que reparta los libros a los compañeros, o sea, que le permita levantarse de vez en cuando y de esta manera, pues, después, o sea, no está molestando, ¿vale? Mejor que se levante para hacer un encargo, una tarea, que no se levante para molestar, ¿vale? Después, sentar delante al niño, no sentarlo ni al lado de las ventanas, ni cerca de la puerta, ni al lado de algún compañero que le pueda distraer. Después, supervisar estrechamente las tareas y los comportamientos mediante agendas, ¿vale? Hay que tener también mucho contacto con los padres para que los padres sepan qué tareas tiene, porque si no, el niño normalmente, si no le supervisan, no lo apunta a la agenda, ¿vale? Entonces, ya hay que supervisar para que los padres puedan saber qué tareas hace y después ayudarles o comprobar que las haga. Y también, por ejemplo, pueden facilitar más tiempo para terminar las tareas, ¿vale? O los exámenes, si no le da tiempo de terminar, pues que tenga un tiempo extra para que vaya más tranquilo y no vaya rápido, ¿no? Y no lo haga de forma impulsiva, ¿vale? Esos serían ejemplos a nivel escolar. Vale, en cuanto al tratamiento farmacológico, es fundamental para el control de los síntomas principales del TDAH, ¿vale? De la inatención, de la hiperactividad y de la impulsividad. Durante el año 1970 hubo una alta calidad de la investigación de fármacos para el TDAH, ¿vale? Y hay una elevada efectividad de los psicoestimulantes, ¿vale? Son uno de los más efectivos. ¿Qué hacen los psicoestimulantes? Aumentan los niveles de actividad cognitiva y refuerzan la vigilia, el estado de alerta y la atención, ¿vale? Son unos fármacos maravillosos. Este tratamiento multimodal puede ayudar a mejorar el autocontrol del paciente, reflexionar ante la propia conducta y sus consecuencias, disminuir la impulsividad y aumentar la capacidad de atención, ¿vale? O sea, mejorar los tres síntomas nucleares del TDAH, ¿vale? La misma medicación sirve para los tres síntomas nucleares. Vale, ya nos metemos en el tratamiento farmacológico. Vale, debe ser prescrito por un médico experimentado en TDAH, ¿vale? O sea, un psiquiatra, eso es, en España es un psiquiatra o un neuropediatra, ¿vale? Los que están más experimentados. Previamente, bueno, aparte de hacer toda la historia clínica para tener claro el diagnóstico, tenemos que hacer una exploración física que incluya la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso y la talla, ¿vale? Y, sobre todo, preguntar por antecedentes familiares y personales cardiovasculares, ¿vale? Porque si hay patología cardiovascular,
sí que hay que ir con cuidado para poner el tratamiento con psicoestimulantes, ¿vale? Si hubiera antecedentes cardiovasculares, necesitaríamos una revisión por el cardiólogo para que nos diera el visto bueno para poder poner la medicación, ¿vale? Si no hay antecedentes cardiovasculares, no hace falta hacer ningún electrocardiograma, ni ninguna analítica, ni nada. Simplemente tensión arterial, frecuencia cardíaca, peso y talla, ¿vale? Después hay que hacer un seguimiento cada 2 o 3 meses. En el libro expone que se recomienda como primeras opciones el metilfenidato y la tamoxetina, ¿vale? Hoy en día el metilfenidato sí, es la primera opción, la tamoxetina ya no, no tanto, ¿vale? Porque ya están los nuevos fármacos, que es la lisdesanfetamina y la guanfacina, ¿vale? Que funcionan muy bien. Y no está claro el papel del omega 3 y el omega 6, ¿vale? No hay ningún estudio así científico que deje claro la efectividad que pueda tener, y mucho menos mayor efectividad que los fármacos. Vale, empezamos con el metilfenidato, ¿vale? Que es un psicoestimulante, ¿vale? Los psicoestimulantes son el tratamiento más usado y eficaz, combinado con medidas psicopedagógicas siempre, ¿vale? Su uso está aprobado, indicado en niños mayores de 6 años, ¿vale? Y el 80% responden favorablemente, ¿vale? Es un porcentaje elevado. Efectos secundarios frecuentes, el más frecuente de todos, pérdida de apetito, ¿vale? Durante el tiempo que hace efecto la medicación, comen muy poquito. Cuando acaba el efecto, al final del día, recuperan el hambre, ¿vale? Por eso es importante ir controlando peso y talla. Y después el insomnio, aquí os pone también como frecuentes el insomnio de conciliación, ¿vale? Que en la práctica diaria tampoco es tan, tan frecuente, pero bueno, se considera como frecuente. Otros efectos menos frecuentes, la cefalea, el dolor abdominal o la agitación. Y efectos secundarios excepcionales, sean muy poco frecuentes, serían alteraciones graves del estado de ánimo o síntomas psicóticos, ¿vale? Con síntomas psicóticos sí, que se ve a veces alucinaciones, ¿vale? Pero se retira la medicación y desaparecen, ¿vale? Pero bueno, es muy, muy poco frecuente. Vale, los TIDs en una minoría pueden recrudecerse, aumentar o aparecer por primera vez, ¿vale? Pero este también es un tema bastante controvertido, ¿vale? Incluso hay pacientes con TIDs que si se pone que al poner metilfenidato le desaparecen, ¿vale? Entonces es un tema un poco controvertido. También hay dudas sobre si puede dar un ligero retraso en el crecimiento, ¿vale? Aunque se cree que solo sería a dosis muy altas, ¿vale? Las dosis que nos manejamos normalmente no, no suele haber problemas, pero para eso se va controlando el peso y la talla. Vale, conviene monitorizar, como hemos dicho, peso, tensión arterial y frecuencia cardíaca el primer mes y luego cada 3 meses, y la talla cada 6 meses, ¿vale? La tensión y la frecuencia cardíaca con el metilfenidato pueden aumentar un poquito, ¿vale? Por eso hay que controlarlo. Vale, no hay evidencia de asociación con un incremento del riesgo cardiovascular, ¿vale? Sí que hay que tener cuidado si el niño ya tiene, o el adolescente o el adulto ya tiene la patología, pero no se ha visto un riesgo de provocar una patología cardiovascular, ¿vale? Y no es necesario realizar de forma sistemática un electrocardiograma, ¿vale? O sea, si no hay antecedentes familiares ni personales cardiovasculares, no hace falta hacer ningún electrocardiograma. Es una medicación muy segura, ¿vale? Aunque la gente crea que no, es muy segura. Vale, sí que puede empeorar el trastorno de ansiedad grave, ¿vale? Si un niño está con mucha ansiedad, pues a lo mejor no se recomendaría el metilfenidato de primera opción, aunque estos niños tienen una calidad de vida mala al final, porque tienen problemas en el colegio, con la familia, con los amigos, en todas sus facetas de la vida, y eso produce ansiedad, ¿vale? Entonces, si mejoramos la calidad de vida, puede que también disminuya esta ansiedad que tiene el niño y los problemas anímicos que también pueda tener, ¿vale? Entonces, a veces con la medicación aumenta la ansiedad, si hay un trastorno de ansiedad asociado, pero si la ansiedad es como consecuencia de la calidad de vida disminuida debido a los síntomas del TDAH, con la medicación sí que puede mejorar, ¿vale? Porque si mejoran los síntomas TDAH, mejora la calidad de vida, entonces disminuiría la ansiedad, ¿vale?
Vale, hay cuatro presentaciones de metilfenidato, que las tenéis en la tabla 21.2, ¿vale? Lo que diferencia cada presentación es la... Bueno, aparte de otras cosas, pero lo que más la diferencia es la duración, ¿vale? El metilfenidato es una medicación que solo hace efecto el día que se toma, ¿vale? Y durante unas horas, ¿vale? Tenemos el metilfenidato de liberación inmediata, que es el Rubifen, la marca comercial. Y este dura entre 4 o 5 horas. Bueno, en el libro pone 4 horas, ¿vale? Entonces dura muy poquito. Este sí que lo podemos aprovechar para, si tienen horario partido de colegio, ¿vale? Para darlo uno en el desayuno, para pasar la mañana. A la hora de comer, ya acá, porque hemos dicho que un efecto secundario frecuente es la disminución del apetito. Entonces, a la hora de comer habría acabado el efecto, podría comer bien y tomar otro después de comer para pasar la tarde, y a la hora de la cena ya acabado el efecto y cenar bien, ¿vale? Es más rollo porque son dos tomas, o si en el comedor del colegio también es un poco rollo, pero de esta manera no afecta tanto a las comidas principales, la falta de apetito, ¿vale? Y también es más barato, es muy barato, ¿vale? Metilfenidato de liberación inmediata. Después tenemos los metilfenidatos de liberación prolongada, ¿vale? Tenemos el Mediquinet y el Equasim, que duran unas 8 horas, ¿vale? Y se difiere uno del otro, que por ejemplo el Mediquinet libera de forma inmediata el 50%, después de forma prolongada hasta las 8 horas, el 50% restante, ¿vale? En cambio, el Equasim libera el 30% de forma inmediata y el 70% de forma liberada, ¿vale? Esto sí que solo es uno en el desayuno, ¿vale? Y dura unas 8 horitas. Pilla la hora de la comida, entonces a mediodía comen poquito, ¿vale? Por la media tarde pues ya empiezan a tener hambre. Y estos sí que son, bueno, el Mediquinet es más caro y el Equasim coste medio, ¿vale? Y por último está el Concerta, que es el que más dura, ese dura 12 horas, ¿vale? La liberación inmediata es el 22 y el prolongada el 78, ¿vale? Una cosa que no hemos dicho. Bueno, el Rubifen, la pastillita es muy pequeñita, es fácil de tragar, o si no, pues mejor tragar entera, pero bueno, también se podría machacar. El Equasim y el Mediquinet son bolitas, son cápsulas con bolitas, se puede abrir la cápsula y meter las bolitas o líquido o una cucharada con algo y tragar las bolitas, ¿vale? Para los niños que no sepan tragar la pastilla entera. En cambio, el Concerta es comprimido y no puede ni partirse, ni morderse, ni incluso chupar, ¿vale? Hay que tragárselo entero para que funcione bien, ¿vale? Y esto es un inconveniente porque muchos niños no saben tragar la pastilla entera. El Concerta, como dura 12 horas, también solo sería una dosis por la mañana. Dura más tiempo, lo que también estaría más tiempo con disminución del apetito, ¿vale? Y también el coste es elevado. Bueno, las presentaciones las tenéis aquí de miligramos, ¿vale? Están en el cuadro. Y bueno, más o menos es lo que os dice la tabla 21.2, ¿vale? Bueno, no, creo que, no sé si alguna vez han hecho alguna pregunta sobre este cuadro, creo que no. Pero bueno, os lo miráis, ¿vale? Bueno, conviene empezar siempre por dosis bajas y realizar una escalada progresiva en función del efecto y de los efectos secundarios, ¿vale? Las dosis habituales son de 0,8 a 1,2 miligramos por kilo y día, ¿vale? Las interacciones farmacológicas del metilfenidato son raras, ¿vale? Salvo con los IMAO. Los IMAO son los antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa que apenas se dan, ¿vale? Son antidepresivos que ya no se dan, ¿vale? Entonces, prácticamente con el metilfenidato no hay interacciones farmacológicas. Vale, después la remisión sintomática se consigue en el 50-60% de los casos tratados con la formulación de larga duración. Si no hay respuesta ya con dosis altas, ¿vale? Hay que considerar probar otro fármaco.
Bueno, primero de todo, reevaluar el diagnóstico, que no nos hayamos equivocado, ¿vale? Que nos podemos equivocar, y evaluar si hay alguna comorbilidad, algún trastorno comórbido que esté dificultando la mejoría del paciente, ¿vale? Y si todo esto está correcto, pues considerar un fármaco alternativo, ¿vale? Que puede ser que el metilfenidato no le funcione, pues vamos a otros. Importante, súper importante, porque es la pregunta que hacen todos los padres, no produce dependencia ni aumenta el riesgo de abuso de sustancias, ¿vale? No es una droga, porque también nos lo, bueno, vienen ya pensando que lo es, no es ninguna, o sea, es una medicación como cualquier otra, ¿vale? Es muy segura, muy efectiva, no produce dependencia y no tiene riesgo de abuso, ¿vale? Después, otra cosa, los periodos de descanso, ¿vale? Que hace años sí que se recomendaban, ¿vale? Descansar durante las vacaciones escolares, ¿vale? Pero con los nuevos estudios que se han ido haciendo no se recomienda descanso, ¿vale? A excepción de que haya muchos efectos secundarios. Por ejemplo, si un niño come muy poco, pues a lo mejor los fines de semana o en vacaciones, pues no se lo damos para que recupere un poquito el apetito y no pierda peso. Que no son, perdón, no suelen perder peso, ¿eh? Aunque coman menos, se van controlando y no suelen, a lo mejor al principio, pero no suelen perder mucho peso. Y también, por ejemplo, estaría indicado un periodo de descanso para hacer una prueba de retirada de la medicación, ¿vale? Para ver, para comprobar si se sigue necesitando o ya no se necesita, ¿vale? Si dejamos de darla y el niño ya no presenta síntomas, es que ya no la necesita. Si la retiramos y se nota mucho la diferencia y reaparecen los síntomas, pues es que la sigue necesitando, ¿vale? Es una medicación muy fácil, ¿vale? Fácil de poner, de quitar y de mantener. Vale, otra medicación, la tomoxetina, ¿vale? Este fármaco no es un estimulante, ¿vale? Es un fármaco que inhibe la recaptación presináptica de noradrenalina, ¿vale? Las tasas de respuesta y remisión son ligeramente inferiores que con el metilfenidato. Y tiene la pega de que el efecto se inicia a partir de la tercera o cuarta semana de tratamiento, ¿vale? Y no llega a ser pleno el efecto hasta los 2-3 meses de iniciar el tratamiento. Entonces, que el metilfenidato hace efecto, a no ser que la dosis no sea efectiva y se necesite subir, hace efecto desde el principio. La tomoxetina tarda en empezar 3-4 semanas. Claro, a veces es complicado apostar por la tomoxetina, pues normalmente pues los padres vienen agobiados o desde el colegio se ven muchas dificultades y demandan una mejoría rápida, ¿vale? La dosis inicial es de 0,5 miligramos por kilo día y la dosis de mantenimiento de 1 a 1,2 miligramos kilo día, ¿vale? Efectos adversos más frecuentes, pérdida de apetito también, como el metilfenidato, molestias gastrointestinales y somnolencia o cansancio, ¿vale? Puede aminorar los síntomas de ansiedad y se cree que tiene efecto protector sobre los TICs, ¿vale? Entonces, si hay un paciente con mucha ansiedad o asociado al TDAH o con muchos TICs, pues mejor poner la tomoxetina que no un estimulante, ¿vale? La monitorización es similar al metilfenidato, control cada 2-3 meses de frecuencia cardíaca o tensión, peso y la talla cada 6 meses. Y este sí que podría tener más interacciones farmacológicas con los IMAO, que ya hemos dicho que apenas se utilizan, pero sí que puede tener con otros antidepresivos, como la fluoxetina o la vorexetina, que puedan aumentar demasiado la noradrenalina, o con neuroléticos como el aripiprazol, ¿vale? Entonces hay que ir con un poquito más de cuidado. Vale, en cuanto a los efectos secundarios, tenemos la tabla 21.1, que os compara los efectos secundarios de la tomoxetina y del metilfenidato, ¿vale? Por ejemplo, los dos disminuyen el apetito por igual, ¿vale? Después el metilfenidato tiene más insomnio de conciliación, mientras que, bueno, lo que hemos ido diciendo, la tomoxetina tendría más somnolencia y el metilfenidato pues puede dar más irritabilidad, nerviosismo, tics o agresividad. Y en cambio la tomoxetina puede dar más dolor abdominal, náuseas, vómitos o dispepsia. ¿Vale? Esta es la tabla 21.1 que compara efectos secundarios, metilfenidato a tomoxetina, ¿vale? Bueno, otro tratamiento más
más nuevo, ¿vale? Que es el dimesilato de lisdesanfetamina, ¿vale? Este se asusta un poquito más porque sale la palabra anfetamina, ¿vale? Y a los padres les asusta un poquito más. La marca comercial de esta medicación es el Elvanse, ¿vale? Es un profármaco, es un estimulante también de larga duración. Este dura 13 horas el efecto, ¿vale? Lo de las horas es en teoría, ¿vale? Después hay niños que metabolizan más rápido o más lento y duran más o menos, ¿vale? El Elvanse tiene la dosis de 30, 50 y 70, ¿vale? Para ajustar la dosis no es por peso, así como lo era con el metilfenidato y la tomoxetina. Con esta se empieza por 30 y si no es suficiente pasa a 50 y si no 70, ¿vale? Es un profármaco, ¿vale? Profármaco significa que es fuera del cuerpo, es un fármaco inactivo, ¿vale? Entonces, cuando lo consumimos, experimenta una reacción enzimática en los glóbulos rojos y allí se convierte en activo, ¿vale? Puede tragarse entero o abrir la cápsula y disolverla en agua, ¿vale? También está la opción de que si no se sabe tragar, se puede abrir. ¿Las acciones que hace? Pues lo mismo que el metilfenidato. Bloquea la recaptación de noradrenalina y dopamina presináptica, ¿vale? Pero tiene una acción más que no tiene el metilfenidato, que es que aumenta la liberación de dopamina en la hendidura sináptica, ¿vale? Entonces, habría más potenciación de dopamina. Por una parte habría el bloqueo de la recaptación y por otra la liberación de dopamina, ¿vale? Que es lo que le diferencia del metilfenidato. Es una dosis, como dura 13 horas, pues también es una dosis única por la mañana, ¿vale? No se puede dar ni a mediodía ni por la noche. Por la noche nunca se puede dar ninguna medicación, bueno, ninguna no. La tomoxetina sí que se podría dar por la noche y la guanfacina también, después veremos. Bueno, tanto el metilfenidato como la lisdesanfetamina, de metilfenidato de larga duración y lisdesanfetamina, una dosis única por la mañana. También está indicada a niños a partir de 6 años, ¿vale? Pero solo lo podemos dar cuando no hay respuesta a metilfenidato o la respuesta es inadecuada, ¿vale? No nos dejan recetar lisdesanfetamina si el paciente no ha probado antes metilfenidato, ¿vale? Y en los que el metilfenidato no es inadecuado, en estos se muestra una eficacia superior al 75%, ¿vale? Ha mostrado efecto superior a los demás tratamientos, ¿vale? Al metilfenidato y a la tomoxetina. Es muy estable y no permite su abuso, no hay riesgo de abuso tampoco. Y la evaluación previa, el seguimiento y los efectos secundarios son similares al metilfenidato, ¿vale? Porque también es un psicoestimulante, por tanto, tanto efectos secundarios como la de seguimiento, bueno, hay que controlar igual peso, talla, frecuencia cardíaca y tensión arterial, ¿vale? Suele producir mayor pérdida de apetito que el metilfenidato y más insomnio de conciliación, ¿vale? Porque dura más tiempo y puede provocar insomnio por la noche y va en función de la dosis, ¿vale? Pero es un fármaco que funciona muy, muy bien, sobre todo en adolescentes. Bueno, otros aspectos del abordaje farmacológico que hacemos con los niños de 4 o 5 años, ¿vale? Porque los niños que en teoría necesitarían medicación por la gravedad de los síntomas, la medicación está indicada a partir de 6 años, ¿vale? Entonces, los niños de 4 o 5 años, lo que hacemos es terapias psicoeducativas, tanto para padres como para maestros, ¿vale? Y se daría metilfenidato si no hay mejoría significativa o si la repercusión es moderada o grave, ¿vale? Hay casos que sí, que hay que empezar medicación porque es un riesgo para él, para los demás y es necesario, ¿vale? Vale, y en el resto de 6 a 18 años y ahora también en adultos, el tratamiento farmacológico más intervención conductual, ¿vale? Y en los adolescentes se recomienda contar con su consentimiento y también con su opinión, ¿vale? No imponer, venga, te vas a tomar esta pastilla porque sí, no, hay que explicarles por qué. También hay que preguntar qué le iría mejor, una pastilla de larga duración solo por la mañana o las de corta duración varias veces al día, qué preferiría él, ¿vale? Porque si no está convencido, no se la va a querer tomar, ¿vale? Y los padres no pueden obligar a un adolescente a tomar medicación porque es imposible. Si te dicen que no, no se la toman.
o te dicen que se la toman y la tiran, ¿vale? Entonces, mejor que él ponga sus pegas, que exponga lo que es lo que no le gusta la medicación o las dudas y poder llegar a un consenso, ¿vale? Vale, la evidencia de la eficacia del tratamiento farmacológico es contundente, ¿vale? Funciona muy, muy, muy bien, ¿vale? O el metilfenidato y la atomoxetina pueden usarse en niños con otros trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro autista, con trastorno del lenguaje, si existen síntomas de TDAH de intensidad superior a lo esperable por su trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Se podrían utilizar también estos fármacos. Secundarios, estábamos con la medicación del TDAH, ¿vale? Los efectos secundarios son más frecuentes en pacientes con TEA y con trastorno del lenguaje, ¿vale? Estas medicaciones en estos pacientes hay que ir con cuidado, sobre todo con los TEA. Puede haber un empeoramiento del aislamiento social que ya tenían, un empeoramiento del comportamiento o darles una irritabilidad importante, ¿vale? Y estos efectos secundarios, si aparecieran, podrían mejorar con la combinación de metilfenidato y neuroléticos a dosis bajas, por ejemplo, la risperidona o el aripiprazol, ¿vale? A dosis muy, muy bajitas podrían mejorar estos efectos secundarios. Vale, el uso combinado de metilfenidato y neuroléticos también se podría usar en los trastornos de conducta o en el trastorno bipolar asociados a TDAH, ¿vale? Después hay dos fármacos, la clonidina y la guanfacina, que son agonistas alfa-2 adrenérgicos, ¿vale? Que podrían usarse junto con metilfenidato en pacientes hipervigilantes, en pacientes con dificultades para dormir y en los que tienen problemas de conducta, ¿vale? La clonidina ya no se usa en el TDAH porque ha salido la guanfacina, ¿vale? La guanfacina sí que ya es un tratamiento para el TDAH, es el último en salir, ¿vale? Un agonista alfa-2 adrenérgico funciona muy bien también, ¿vale? La pega que tenemos es que no lo podemos recetar si el paciente no ha probado primero psicoestimulantes y atomoxetina, ¿vale? Tiene que haber pasado por todos los demás tratamientos, no le tiene que haber ido bien y en ese caso podemos recetar la guanfacina, ¿vale? Pero sí que es una medicación que funciona muy bien. Y sobre todo en pacientes pues, que no ha ido bien los otros tratamientos, en pacientes con trastornos de conducta o con TIC o con ansiedad, ¿vale? La guanfacina tiene como efectos secundarios el contrario a los psicoestimulantes. Pueden bajar la tensión arterial, por lo que hay que controlarla, ¿vale? Y también da aumento de el apetito, ¿vale? En vez de disminución del apetito, ¿vale? Y no se puede quitar de un día, no se puede dejar de tomar de un día para otro porque podría dar una hipertensión, un aumento de la tensión arterial de rebote, ¿vale? Entonces, sí que es una medicación que hay que ir un poquito con cuidado, pero sí que funciona bastante bien y es la última que ha salido, ¿vale? Para el TDAH. Vale, por último, el metilfenidato puede usarse con precaución en pacientes con TDAH y epilepsia controlada, ¿vale? No, si la epilepsia está controlada no habría ningún problema en que pusiéramos metilfenidato. Vale, y por último, os hablo del apartado de farmacogenómica, ¿vale? Que la farmacogenómica estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para desarrollar nuevas vías de tratamiento, ¿vale? En el caso del TDAH, estudia los polimorfismos de ADN relacionados con receptores de dopamina y noradrenalina, que son los neurotransmisores implicados en el TDAH, y también patrones de expresión del ARN mensajero, ¿vale? Es posible que determinados polimorfismos en el TDAH puedan explicar la presencia de trastornos comórbidos, la persistencia de TDAH en el adulto, ¿vale? Porque no todos los pacientes con TDAH de la infancia y la adolescencia persiste en el adulto, pero sí que hay un porcentaje. Y también la de respuesta diferencial a diversos fármacos, podría explicar los polimorfismos, ¿vale? No todos los pacientes responden al mismo fármaco. Habría algunos que responderían mejor a uno o a otro, ¿vale? En los estudios hay inconsistencia de los hallazgos obtenidos, ¿vale? Y más que nada debido a cuestiones metodológicas, por lo que no tenemos conclusiones todavía, ¿vale? El resultado final de la farmacogenómica debería posibilitar realizar mejores diagnósticos, anticipar el pronóstico, ¿vale? Anticipar
seguirá el TDAH en el adulto, por ejemplo, y también elegir las medidas terapéuticas más adecuadas para cada paciente en función de su genoma, ¿vale? O sea, saber qué medicación le iría mejor a cada paciente y así ya ir a tratar con la medicación apropiada para cada uno, ¿vale? O sea, es algo interesante, la farmacogenómica es un campo bastante interesante. Bueno, y ya el resumen de este tema, la exploración clínica del caso que nos presenta el texto, que es una niña de 8 años, se han encontrado problemas atencionales, ¿vale? Una niña muy inteligente, ¿vale? Como os he dicho antes, el TDAH y el nivel cognitivo, no, nivel de inteligencia, no tiene nada que ver, puede haber tanto retraso cognitivo como normalidad, como altas capacidades. En esta niña se vieron que las habilidades perceptivas y verbales estaban muy por encima de las ejecutivas y las procesuales, que son lo normal en el TDAH, lo más frecuente. Sí que tenía, aun siendo muy inteligente, había mucha repercusión escolar debido a los problemas atencionales, una autoestima muy baja, ¿vale? Debido al mal rendimiento escolar y un trastorno de lectura comórbido, ¿vale? En este caso no habría ni hiperactividad ni impulsividad, ¿vale? Sería de la presentación con predominio de inatención. Vale, el abordaje terapéutico que se le dio metilfenidato, el estimulante, con marcada mejoría en todos los ámbitos y después psicopedagogía para las dificultades lectoras, ¿vale? No hay que olvidarse también del tratamiento psicopedagógico, ¿vale? Bueno, y como resumen, como conclusión, el tratamiento farmacológico es una ayuda esencial en el TDAH moderado o grave, ¿vale? En el leve puede que no sea necesario. Y los efectos secundarios suelen ser bien tolerados, son fármacos muy seguros, porque a pesar de que la gente cree que no, o de todas las informaciones que salen por internet, son fármacos muy seguros y muy bien estudiados, ¿vale? Llevan muchos años dando, bueno, menos los últimos en salir, que es la lisdexanfetamina y la guanfacina, pero por ejemplo el metilfenidato lleva muchísimos años, es bien tolerado, es muy seguro y bueno, si es necesario hay que darlo, ¿vale? Solo se da medicación si es necesario, si no es necesario, por supuesto que no se da, ¿vale? Pero si se necesita, como con cualquier otra enfermedad, ¿vale? Bueno, pues este es el tema del TDAH, de la farmacología del TDAH.